encontrado bien, ¿no? Al final, la... el parque, sí. El sitio. La iglesia se ve enseguida, ¿no? Bueno, yo soy Andoni Chesco y bueno, con 18 años empecé a trabajar, con 20 años dejé de trabajar debido a los a la masacre que se produjo en Vitoria, en la cual resulté gravemente herido y perdí pues prácticamente la visión, ¿no? Tengo un 2% de visión. Bueno, yo soy Manuel Olavarría. Cuando los sucesos de Vitoria, llevaba 2 meses que me había incorporado a la fábrica, donde participamos en la lucha. Anteriormente había estado por la parte de Vizcaya trabajando y formé parte de las comisiones representativas como uno de tantos. Bien, bien. Después del 3 de marzo, que se suspendieron todas las actividades y todas las asambleas, me detuvo la policía juntamente con otro compañero y pasar tan solo por la comisaría de Vitoria, nos llevaron a la comisaría central de Madrid y de allí nos pasaron a Carabanchel, y en Carabanchel estuvimos en la galería, no sé qué número de galería era, pero el reformatorio, donde había solamente chavales menores de 20 años. Eso pues ha ido arrolando poco a poco, pero al principio estaba así, ¿eh? Todo esto va a ser así, esto no era. Sucesos en Inglaterra son muy pocos. Ahí están, ahí quedan algunos. ¿No veis agujeritos por ahí de disparos? Disparos de la policía. Entonces, ¿dónde está? ¿No veis allá, por ejemplo? Son disparos. Disparos de. Y es otra época. ¿No veis allí? ¿No ves como aquello es de bala? Aquello es de bala. Vale, Eva, empiezo. Las mujeres primero. Sí, yo. Mi nombre es Evangélica Barroso Chaparro y soy hermana de uno de los 5 chicos asesinados el 3 de marzo de 1976 aquí en Vitoria-Gasteiz. Yo soy José Luis, hermano de Pedro Mari Martínez Ocio, otro de los asesinados el 3 de marzo del 76. Y como bien dice Eva, pues pertenecemos a la organización de familiares de víctimas del 3 de marzo. Mi nombre, sí, me llamo Félix Placer Ugarte. Soy, bueno, prácticamente siempre he vivido en Vitoria, aunque no haya nacido aquí. Y soy sacerdote, he trabajado en la Facultad de Teología como profesor, ¿no? Y luego también he trabajado como cura rural en pueblos pequeños de la zona de Alavesa, etcétera, ¿no? Y luego he estado muy ligado a lo largo de estos últimos, pues vamos a decir, 40 años, ¿no?, a todo el movimiento obrero, a los grupos que trabajaban en defensa de los derechos de los obreros, etcétera. El movimiento huelguístico empezó por las 40 horas semanales, y luego las subidas salariales, que entonces hacían porcentual, lo que se pedía era una subida para todos de 4.000 pesetas, para todos igual. Y así empezó el proceso, digamos. Y fuimos los primeros y luego poco a poco se fueron sumando, empezamos hacia el 9 de enero y luego poco a poco se fueron sumando otras empresas con las mismas reivindicaciones. Primero ocupamos las fábricas, todas. Toda fábrica que salía a la huelga inmediatamente ocupaba un pabellón vacío. Y entonces ese pabellón, durante 3 o 4 días que el empresario no había tomado ninguna decisión, nos servía a nosotros de escuela de formación, de aglutinamiento, de descubrir nuestra propia fuerza, porque en vez de ir al jefe de personal tocando la puerta y da usted su permiso con la cabeza agacha, descubrimos que todos juntos teníamos un poder que el jefe de personal podía.
Nos achantaron que era ilegal, nosotros no hicimos caso a eso y seguimos. Y descubrimos que nuestra autoestima había crecido. Era la primera vez que en la fábrica nosotros hablábamos de nosotros mismos. Y que en la fábrica, habíamos hecho de la fábrica una escuela. En vez de marchar cada uno a su máquina y poner la máquina en marcha, empezar, fuimos a un espacio blanco y empezamos a hablar entre nosotros de nosotros mismos. Era la primera experiencia que había. El 3 de marzo estaba convocada para ese día una huelga general y pues, la asamblea iba a ser aquí. A las 5 de la tarde va a haber una asamblea informativa de todo lo que estaba ocurriendo, como había ocurrido anteriormente, y sin ningún percance, y ninguna dificultad, y ningún problema. Se había respetado y no había ocurrido nada absolutamente con el apoyo de los párrocos de la parroquia de aquí, de San Francisco, etc. El 3 de marzo ya se creó un ambiente muy tenso y ya había normas, había directrices, había mandato expreso de que se impidiera todo tipo de manifestación. Y ya desde la mañana hubo enfrentamientos con la policía, porque claro, la policía intentó cortar todas esas columnas que se mandaban, y ya a la mañana ya hubo disparos de bala y heridos de bala. Luego quiere decir, eso viene a cuento, que quiere decir que no fue una cosa lo de la tarde, una cosa que fue, vamos, que se vieron abocados, sino que era una cosa premeditada que ya venía, que ellos ya tenían predispuesto que aquello ya no había que cortarlo, que no podía ir más adelante. Porque los empresarios, volviendo un poco atrás, se habían reunido en Madrid varias veces con el gobierno para decir que no podía ser, que esto ya, que había aquí un soviet, que se estaba montando aquí una revolución y que había que cortar, ¿no? En las asambleas, para mí, lo maravilloso era que éramos 5 o 6 mil personas todos los días haciendo asamblea, 5 o 6 mil personas discurriendo, y no un comité ejecutivo que piensa lo que tiene que hacer 5 o 6 mil personas. Eso era para mí lo tremendamente llamativo y enriquecedor. Hicimos las asambleas, tuvimos que dejar las fábricas y ocupamos la iglesia al igual que habían ocupado la primera fábrica. Y así nos fuimos desparramando por Vitoria. Los curas se encontraron sorprendidos que nosotros, de forma violenta, de alguna forma, sin permisos, habíamos ocupado aquello. Y estaban un poco a la contra. Pero como nosotros todo hacíamos con las puertas abiertas, a vistas de todo, transparentes, toma de decisiones horizontales, sin ninguna estructura vertical piramidal de por medio, ellos que observaban las asambleas quedaron también enganchados. Y la gente de los barrios accedía, no el primer día, el segundo, pero accedía a curiosear. Yo sé que las amas de casa se organizaron y tenían una forma muy particular de manifestarse, y esta forma tan particular de manifestarse era ir con las cestas vacías, concentrarse, por ejemplo, en la plaza más conocida de aquí de nuestra ciudad, que es la de la Virgen Blanca, ¿no? Y pues dar vueltas en torno a la plaza. Me parece que era así, ¿verdad? Sí, se movilizaron y por los pueblos. O sea, es que al estar ya a partir, fue desde el 9 de enero hasta los últimos días de febrero, pues eran muchos días los que la gente ya no cobraba. Uh-huh. Y entonces son las mujeres que, en vez de animar a la gente a que no, joder, pues hay que entrar a trabajar, no, ellas dijeron que duro, 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 que nosotras también vamos a pelear, a la pelea, y se movilizaron por los pueblos a buscar alimentos, a la gente, se inició una caja de resistencia y donde controlaban un poquitín a las familias que... Yo recuerdo en el barrio donde nosotros vivíamos, ¿no? Los monitores, los chicos jóvenes como por ejemplo mi hermano, esas navidades se encargaron de comprar los regalos de Reyes a los niños de las familias
que llevaban tiempo sin llevar sueldo a casa. Incluso, pues a mí me contaba una amiga mía, en su portal, alguien había metido dinero al buzón de una persona, de una familia que se sabía que estaba necesitada. Sí, que llevaba tiempo sin cobrar. Entonces sí, había muchos gestos de esos, ¿verdad? Sí, la gente, la misma gente de los pueblos, lo que digamos los aldeanos, venían con furgonetas y traían sacos de patatas, vamos, lo que tenía. Todo el mundo ofrecía, estaba dispuesto a echar una mano a los huelguistas, sí. Y entonces empieza un poco esas reivindicaciones puramente económicas a ganar contenido político. ¿Qué es la policía? Sí, estamos reivindicando esto. Descubre que la prensa obedece los dictados del poderoso, porque en todo momento a nosotros nos denigran, que si estamos manipulados, que si hemos recibido dinero de no sé dónde, la televisión, que había un único canal, otro tanto. Pero la gente contrasta eso con lo que ve en las asambleas particulares y en la asamblea conjunta que se hace una vez a la semana en la iglesia de San Francisco. Entonces aquí había una cita a las 5 de la tarde, para ese mismo día. Bien, terminó de malas formas lo que había ocurrido principalmente en la avenida del generalísimo entonces aquí en Vitoria, y acudimos, como era nuestra costumbre, a la cita de las 5 de la tarde que tenía, iba a tener lugar en esta iglesia. Yo vine, como habitualmente lo solía hacer siempre que podía, y vine, y entre las 5 menos 20, menos cuarto, entré aquí y pude entrar. Creo que fui de los últimos que entró, porque luego ya la policía acordonó prácticamente todo el recinto exterior de la iglesia y no dejó entrar a nadie más. Fui a casa y lo primero que hice al llegar a casa es poner el transistor, porque ya la policía le controlábamos por los transistores de frecuencia modulada, le cogíamos, entonces no tenían los sistemas que tienen ahora de inhibición ni nada, ¿no? Entonces le cogías a la policía todo lo que ellos estaban contando, ¿no? Y todo lo que, no sé si habéis oído las grabaciones de la policía, donde dice que esto ha sido una masacre, que vamos, pues todas esas, lo oí yo en directo, en casa, con la mujer. ¿Eh? Y yo decía, joder, la que se está liando, la que se ha liado y tal. Entonces, hacia las 5 menos 5 o 5 menos 10, pues hubo en la orden policial del gobierno, exactamente no sabe de quién, parece ser que del gobierno, de que se desaloje la iglesia. Claro, para eso tenía que entrar la policía, si no, no se iba a desalojar la iglesia. Y entonces, ¿qué ocurrió? Para entrar a la policía hacía falta un permiso del obispo, porque era un recinto protegido, como he dicho antes, por el concordato. Entonces, ¿qué ocurrió? El obispo, prácticamente, Peralta se llamaba el obispo de entonces, se abstuvo. Hablaba de un prudente silencio y de una comunicación de la orden de la policía de desalojar la iglesia. Por tanto, no impidió, como era a nuestro modo de ver su obligación, que la policía irrumpiera en la iglesia. Ante esto hubo algunos, un sacerdote, compañero mío, habló con la policía le increpó, le mostró la orden de desalojo, etcétera, ¿no? Y dijeron, no, vamos a actuar. Y efectivamente, yo estaba concretamente en aquel lugar, en aquel momento, y vi entrar a la policía armada con escopeta de gases, ¿no? Y entonces empezaron a disparar dentro de la iglesia. Y podéis imaginaros 4.000 personas aquí encerradas prácticamente entonces, ¿no? Porque estaba toda la iglesia acordonada y había dos salidas, una a aquel lado, que está ahora ya cerrada, y la otra por aquí. Y entonces toda la iglesia llena de gas. Claro, la gente, el pánico, el no poder respirar, el sentirse prácticamente, pues totalmente rodeados, pues se provocó una situación de una especie de estampida humana, ¿no? Y la gente empezó a romper unas ventanas que ahora están con verjas, en aquella época no la tenían, simplemente para poder respirar, ¿no? Y luego empezó la gente a salir. ¿Qué ocurría? A la hora de querer salir, la policía estaba afuera, y entonces afuera estaban pegando y, como decir, enseguida disparando. Que estaban disparando, eso lo puedo testificar yo concretamente, que estaba dentro de la iglesia, y desde las ventanas de la iglesia vi a un policía, en concreto, había otros muchos más, disparando con pistola y con fuego raseado. Es decir,
Sí, con fuego rasado no es tirar al aire, ¿no? Es tirar a matar. Y evidentemente mataron. Mataron prácticamente a 3 en el acto y a 2 que fallecieron por momento después, provocando más de 100 heridos, etcétera, 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 ¿no? Y a eso de la... no sé, habría pasado media hora o tres cuartos de hora, me llaman por teléfono y me dice, oye, Ocio, sí. Y dice, pero ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí, pues... No, es que hemos oído que uno de los 3 hermanos, no le dejé decir más. Hasta correr de mi casa al hospital, que hay 10 minutos, pues corriendo por ahí, había barricadas, había, porque la gente en cuanto hubo el tiroteo por aquí, la gente salió y cruzó coches, rompió farolas, que fueron, que hay que decirlo claramente, que fueron posterior. O sea, no, las barricadas y todo no se hicieron antes, sino fue como consecuencia de la actuación de la policía. Y nada, y llegué al hospital, no nos dejaba, la policía estaba, no dejaba ni concentrarse en la puerta del hospital, tirando botes de humo y todo, y pelotas de goma, la gente se arremolinaba allá intentando a ver por sus familiares. Bueno, ya pudimos entrar, llegó al depósito y sí, allí le vi, nada, no tenía más que un agujerito en el pecho. Estaba muy majo, estaba muy feliz. No se había enterado. Luego nos enteramos, pues eso, que le habían disparado a 5 metros una pistola y no hizo dispararle. Y eso es un poquitín la historia. Cuenta tú de tu hermano. Sí, sí. De mi hermano os puedo decir que estaba con la cuadrilla allí, estaba con sus amigos en la iglesia, que intentó salir, no sé si, creo que salió por una ventana, y bueno, a mi hermano lo acribillaron, ¿eh? Entonces, el tiempo esa tarde, noche, pues en casa pues fue pura incertidumbre, porque sus compañeros, sus amigos iban llegando al barrio uno tras otro, pero a mi casa mi hermano no llegaba. Entonces mi padre, como vio que era ya tarde, las 9, las 10, que todos habían llegado menos su hijo, pues salió a buscarlo. Salió a buscarlo y con todas las dificultades que había en la ciudad para moverse, él fue por varios centros hospitalarios, los que había en Vitoria. Finalmente recabó en uno y allí pues el médico le dijo que había intentado hacer todo lo posible, pero que había llegado pues ya muerto, ¿no? Moribundo, ¿no? Y pues bueno, pues, eso es lo que yo os cuento, que es más o menos narrado por mi padre, que mi padre, parco en palabras a la hora de contar cómo él vivió esta parte, ¿no?, de la historia. Porque lo que yo recuerdo es cómo mi padre llega derrotado a casa y mi madre cae en un estado de shock, entre llantos y gritos, mi hijito, que me lo han matado. Y a partir de ahí, pues era una vida totalmente diferente a la que teníamos anteriormente, ¿no? Era la oscuridad, la tristeza, la pena, el sufrimiento, el dolor, todo junto. Los compañeros de Gasteiz, Francisco Aznar tenía 17 años, Romualdo Barroso tenía 19 años, Pedro María Martínez Ocio tenía 27 años, Bienvenido Pereda y José García tenían 32 años, ¿no? Hay que destacar de los heridos también multitud de gente muy joven, ¿no? Se dio la confluencia de la lucha de los obreros y de los estudiantes, conllevó también la represión brutal hacia los jóvenes, ¿no? Gente como José Antonio Martínez Heras era un chaval de 15 años y a ese le atravesaron el hígado, ¿no?, de un balazo, ¿no? Entonces
y tenemos constancia de gente con 15, 16, 17 años sufrieron heridas de bala, ¿no? Pues al día siguiente cualquier vestigio de grupo que veían por la calle era masacrado. Yo me encontraba con otros tres compañeros viendo cómo se habían quedado los alrededores de la zona. Estábamos en una calle muy cerquita de aquí. Íbamos cuatro, como decía, y bueno, pues vimos que venía un autobús de policía por delante. Nosotros en aquel momento no había ningún tipo de alteración de orden ni ningún tipo de manifestación, nada, más allá de algunos insultos que se les desde los balcones, desde las ventanas, se les dirigía a la policía. Nosotros seguimos caminando, aunque veíamos el autobús y los jeeps, pero ya recelamos a la hora que cuando les vimos bajar sí que venían hacia nosotros, ¿no? Entonces empezamos a correr hacia atrás, pero nos dimos cuenta que nos habían rodeado, por detrás venían otros cuatro jeeps de policía y nos cogieron entre las dos partes, ¿no? La gente, los cuatro que íbamos, corrimos. Yo tenía una lesión en el ojo izquierdo y el miedo que tenía siempre era un pelotazo, un porrazo en el ojo, ¿no? Ante ese miedo y viendo ya que estaba acorralado, empezaron a golpearme y yo me tiré contra una pared para taparme la cabeza, que era el miedo, ¿no? Y dije, bueno, pues me dará una paliza, pero que a mí los ojos que no me toquen. Pero no paraban de golpearme, no paraban, y ya les dije, bueno, yo no he hecho nada, llevarme detenido, hacer lo que queráis conmigo, pero parar de darme golpes porque me vais a alcanzar en el ojo, ya tengo uno ya bastante estropeado, entonces no... Decirles eso, me agarraron de los brazos para que no me pudiera tapar y todos los golpes ya vinieron a la cabeza, a la cara y demás, ¿no? El 3 de marzo para mí tiene un sabor agridulce para mí, agridulce que es... En tiempo de la transición y posiblemente en toda la historia de los 40 años de dictadura, no hubo un crimen de estas proporciones. De 5 muertos, 100 heridos, casi la mayoría de bala, y con miles de testigos, y que hoy todavía no se haya abierto un expediente, ni esté procesado nadie. Y por otra parte, lo gratificante, eso es lo agrio si quieres, lo gratificante es que gente como vosotras u otras vea la necesidad de recuperar luchas pasadas, sueños pasados, estructuras y formas organizativas en este momento de una democracia que hace aguas por todas partes, ¿no? Entender un poco lo que sucedió aquellos días aquí, había que ver los antecedentes de aquellas fechas, ¿no? De 1976, cuando hubo varios indultos y hubo personas que salieron de la cárcel, pero que el grueso de las presas y presos políticos vascos... Una cosa, sí. Que los presos políticos de que estamos hablando, ¿quién eran? ¿Como partidos o organizaciones? Hombre, la mayoría de los presos políticos, bueno, había varias organizaciones en aquellos momentos, pero la mayoría de los presos políticos vascos eran por ser militantes de ETA en aquella época, ¿no? Y en esa semana pues hubo huelgas, hubo manifestaciones, movilizaciones, etcétera, etcétera. Se convocó una jornada de huelga general para el día 12 y ese día ya... Bueno, durante toda la semana las manifestaciones habían sido reprimidas con una violencia pues inusitada, ¿no? Pero ese día, el día 12, ya se empleó balas y entonces en Rentería murió una persona, Rafael Gómez,
Y a raíz de eso, al día siguiente, pues el día 13, estaba convocada una jornada de huelga y aquí, en este frontón, se había convocado una asamblea pues, para hablar e informar de los sucesos, de lo que estaba sucediendo. Esa asamblea fue prohibida y entonces surgió, en aquellos momentos, tal como estaba la ciudad ocupada por la policía, realmente manifestación no era. Se concentraban gentes en determinados sitios y hacían saltos, movilizaciones, etc. Se irritaba la policía y había pues, sus carreras, sus golpes, etc. Y en uno de ellos, luego veremos en la calle, precisamente desde aquí hasta el sitio donde asesinaron a José Luis Cano, pues en uno de ellos es cuando surgió el hecho, ¿no? Una de las concentraciones que hubo de gente fue en este cruce entre la bajada Javier y esta calle, la calle Calderería, y la policía debía venir de aquel lugar, ¿no? Bueno, digo que hay versiones en el sentido de que hay testigos presenciales que dicen que los manifestantes tiraron piedras desde aquí, ¿no? Entre los manifestantes que estaba José Luis Cano y que se quiso refugiar en este bar, que entonces se llamaba el Bar Manuel, y de ahí lo sacaron, ¿no? Y hay otras versiones que dicen que José Luis Cano no estaba tirando piedras, sino que estaba dentro del bar y que entró la policía, sacó a la gente y entre ellos sacó a José Luis Cano. Lo que sí pasó es que a José Luis Cano, fuera que le sacaran de ahí porque había entrado para protegerse o porque estaba dentro, pues la paliza que debió recibir fue monumental. Todos hablan de golpes que le dieron. Y luego hay quien dice que un policía con pistola en mano le pegaba con la pistola y que se le disparó o que disparó. Hay diferentes versiones sobre el tema. Pero también hay otro testigo presencial que dice que fue precisamente un miembro de la policía el que hizo retirar a los demás y le disparó. Encima se encasquilló la pistola, tuvo que volver a cargarlo y volvió a disparar, ¿no? Lo que sí parece cierto porque en el informe del médico forense que hizo la autopsia del cadáver, lo que dice es que es a quemarropa, lo que dice es que la boca de la pistola en la nuca estaba contra la piel. El caso no deja de ser, vamos a decir, pues un poco absurdo, ¿no? Porque el policía en cuestión, que se supone que es el que disparó y asesinó a José Luis Cano, aquí el jurado pues se inhibió a favor de la jurisdicción militar. La jurisdicción militar siguió su curso, bastante lento por cierto, pero estamos en la fecha que estamos es en mayo del 77. Bueno, pues ese mismo año, en octubre del 77, es cuando se aprueba la ley de amnistía. Pues no sé si es el primero, habría que contrastarlo, pero sí se acogió a la ley de amnistía y el policía fue amnistiado. O sea, curiosamente, el policía que asesina a una persona que participa en una movilización a favor de la amnistía es el que se acoge a la ley de amnistía para que no sea juzgado, ¿no? Yo creo que eso nos demuestra, y por eso, como he comentado antes, la elección del caso, porque yo creo que demuestra para qué sirvió la transición y para qué sirvió esa ley de amnistía, ¿no? Simplemente para mantener en la impunidad más absoluta este tipo de responsabilidades, ¿no? Es un poco más rápido como el que estamos. El anterior estuvimos con los sitios. Sí. Ah, pues esto es. Esto es la Monumental de Pamplona. ¿Sí empiezo yo? Sí. Yo soy Ramón Contreras, era amigo de Germán Rodríguez y además de amigo, camarada. Nosotros hemos tenido
como una trayectoria muy paralela, porque estudiábamos juntos el bachiller, ya éramos amigos, íbamos al monte, teníamos unas inquietudes comunes, formábamos un grupo ya desde entonces, y luego coincidimos con que cuando dimos el paso hacia la militancia política, en los años 70 al principio, pues también coincidimos en el mismo partido, ¿no? Yo soy Miren Egaña y soy miembro de la iniciativa de San Fermín desde el 78 Gogoan. Era en aquel momento la compañera de Germán, y yo a Germán lo conocí pues en las reivindicaciones populares que había en la época, porque a nivel político no militábamos en el mismo partido. Y bueno, pues a mí también, aparte de lo que fueron aquellos hechos, por supuesto que a nivel personal pues me dejó muy tocada. Yo soy Josu Chueca, soy profesor de historia y por eso me dedico a estos temas, aparte de por la vinculación personal y de antigua militancia junto a Germán, también por esto, porque es mi profesión. Y estoy especialmente sensibilizada por el tema del asesinato de Germán, porque al igual que Ramón, yo también compartí militancia con él. Yo a Germán lo conocía desde los años 71, 72, desde los ambientes montañeros jóvenes que entonces nos metíamos al monte, y a través del monte y de estas actividades nos fuimos acercando a la militancia política, y en concreto desde el año 73 coincidí con él en la misma organización, lo que entonces llamábamos LC Reta Sexta, que luego a partir del año 77 se llamó LKI, y con Germán coincidí militando intensamente cuando él salió precisamente de la cárcel, porque Germán había estado ya año y medio en la cárcel, desde el 73 hasta finales del 74, para montar nuestra organización de juventudes que se llamaba Irauntza Taldeak a partir del año 76, y ahí estuvimos trabajando juntos. Entonces vamos a hablar de este suceso aquí, y es que en Inglaterra no sabemos absolutamente nada de ese suceso. Entonces, ¿podéis contarme toda la historia, incluido los antecedentes? Bueno, los antecedentes, bueno, empezando por lo que pasó aquí. El día 8 de julio del 78, aquí había, eran San Fermines, y había una corrida de toros, como todos los San Fermines, todos los días de San Fermines, es una costumbre, es algo típico. Cuando acaba la corrida, hacia las 9:15, de Las Peñas, del sector de Las Peñas, que sale un grupo con una pancarta que ponía pues San Fermines impresos, todos los presos Calera, o sea, todos a la calle y amnistía total. Una pancarta que salió al ruedo y empezó a dar una vuelta ya por el ruedo, y desde el sector pues más pudiente de Pamplona, que es la zona más noble de aquí la plaza, pues les empezaron a buchear, a echar almohadillas, y hubo ahí como un conato de enfrentamiento verbal, pero bueno, que no pasó de ahí. Cuando se calmó la cosa, en ese momento entran por la puerta, por la puerta, ahí, por esa puerta grande, un grupo de policías armados que empiezan a disparar botes de humo, ciento y pico bolas de humo, botes de humo, pelotas de goma, incluso con armas en la mano. Y el comisario al frente con una pistola. Es decir, que no eran unos policías descontrolados. El que iba en primer lugar era el comisario jefe de Pamplona, Miguel Rubio. Y en un momento determinado, pues allí se organiza, ya digo, hay 7 heridos de bala computados, con heridas en el estómago, en los brazos, de gente que es herida, y otros muchos contusionados. Y se crea un caos terrible, y hay un enfrentamiento, la gente empieza a protestar, incluso llega a hacer retroceder a la misma policía. Pero en un momento determinado, por el patio de caballos, que es por donde hemos entrado nosotros, por aquí, entra una compañía de reserva de Logroño. Sí, de los especiales. De los especiales, los que llevan un pañuelo, y entran y empiezan a cargar. Y aquí se organiza, pues, se organiza un caos terrible, 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 ¿no? Entonces hay un enfrentamiento durante mucho tiempo, y al final se logra salir, hay gente que sale como puede, saltando por las puertas, y hay una explosión de rabia en la ciudad, porque la gente está esperando fuera que salgan Las Peñas, y se entera enseguida de lo que pasa. Y entonces la gente va hacia el gobierno civil y sitía el gobierno civil. Y allí se organiza una cosa terrible. Entonces la policía empieza a cargar para romper ese cerco, y empiezan a hacer una acción combinada para limpiar
lo que es Pamplona desde el gobierno civil hasta aquí, uh-huh. de manifestantes, porque había gente que estaba protestando, manifestándose por lo que había ocurrido, y entonces es cuando hay una acción combinada de un grupo de policías que bajan por Carlos III y otro paralelamente por Paulino Caballero, que son los que disparan, y disparan, y ahí muere Germán. Y disparan ya ahí con lo que se llama fuego real, ya no son pelotas de goma, sino que es ya, de hecho, la bala que mató a Germán era, bueno, está reconocido, uh-huh. disparada por un CEDME, que es un fusil que utilizaba, no sé, el ejército español y también la policía, que puede disparar tiro a tiro o como ráfaga de metralleta. O sea, ahí ya es balas de las que se sabe que van a matar a gente, no es como las pelotas que, bueno, también matan. ¿Sabes? ¿Antecedentes? Había habido un antecedente inmediato, que es que antes de las fiestas había habido unas detenciones que afectaron a gente de las peñas, que los habían detenido porque les acusaban de que habían agredido a un guardia civil de paisano que acabó muerto, y estaban en ese momento detenidos. Hubo gente que se encerró en el ayuntamiento de Pamplona pidiendo la libertad de esta gente, que al final creo que salieron todos libres, ¿no? Sí, ninguno fue el que... Pero ese fue el antecedente más inmediato por el cual los sanfermines pues estaban más o menos movidos, pero vamos, que tampoco era una cosa. Lo que el antecedente más político es que se estaba fraguando todo lo que aquí se llama la transición. Y yo creo que la importancia de los sanfermines es no solo lo que pasó, la barbarie, que fue una barbarie ante un hecho tan aislado y tan puntual como sacar una pancarta que no tiene mayor trascendencia. La respuesta de la policía era una respuesta que no se corresponde con lo que pasó. Pero lo que demuestra lo que pasó aquí es que lo que nos ha vendido como transición era mentira. Se hizo la transición, ese cambio de una dictadura, que había muerto el dictador en el 75, a lo que luego se dice que es la democracia, se hizo con los mismos cuerpos represivos que disparan a matar, con los mismos jueces que luego no juzgan y con las mismas instituciones, ¿no? Entonces, es mentira la transición, no hubo una transición, no se puede, es una falacia, se hizo con hechos como estos, con muertes como la de Joseba, como la de Germán y como muchas otras. Y eso es lo que demuestra eso, porque demuestra esos hechos y demuestra que luego eso ha quedado impune, totalmente impune. A nadie, sabiendo el comisario que entra con la pistola aquí en la plaza, que hay fotos, y no se le juzga. El gobernador civil, que antes había estado preparando esto, que lo tenía que conocer. Sí, sí. Los mandos de esos cuerpos policiales, que se saben quiénes son. El que dio la orden tirar a matar, que está grabada. Está, y nadie se ha sentado en un banquillo. La amnistía, que fue otra de las grandes mentiras, la ley de amnistía, creíamos todos que era para nosotros, para la gente de izquierda, para los que habíamos sido detenidos. No, era para ellos. Ahora nos hemos dado cuenta que la realidad, la ley de amnistía es para los franquistas, para los crímenes del franquismo, para los golpistas. No se les puede juzgar. Y estos torturadores, no se les, dice el fiscal, que no se les puede juzgar porque ha prescrito, cuando son crímenes de lesa humanidad, que no prescriben por las leyes universales que hay, y que no se les puede juzgar aquí, que han prescrito y que eso está ya amnistiado. Entonces, por favor. Pero es que además hasta en eso incurren ellos en contradicciones, porque, por ejemplo, el Billy el niño, el policía, ahora le están juzgando por cosas de entonces, pero es que yo he conocido a gente torturada por Billy el niño en los 80. Luego, teóricamente, esos hechos no están amnistiados. Hombre, Germán, a nivel personal, lo que puede significar es el ejemplo de una generación como la nuestra, de los años 50, que vivimos y nacimos en la dictadura, pero que eso nos formó en la lucha contra la dictadura, luchas por las libertades más mínimas, como era poder decir lo que piensas, o poder agruparte con la gente que quieras, o tener unos derechos mínimos. Eso nos ha forjado. Tampoco toda la gente de esa generación militaba y esto. Es decir, éramos pocos, sí. Pero a ese nivel, por eso es su carácter, por así decirlo, ejemplar, del compromiso que tuvo desde joven con la lucha política, con la lucha por una sociedad mejor, y que ahora igual la gente lo ve con una especie de, muchos de, también de esa misma generación, una especie de cinismo o de sarcasmo y tal, como diciendo, primero, no todos luchaban contra Franco, y segundo, esa lucha para qué sirvió. Pues bien, los fundamentos de la sociedad actual
en lo que se ha podido progresar se lo debemos a gente como Germán, que sí que participaron hasta el punto de perder su vida en esas luchas desde muy temprana edad. Bueno, del año pasado. Siempre se ha puesto desde que murió, pero luego lo quitaban. Antes había una, en vez de esta placa, se ponía una placa con plástico, y se pegaba con un pegamento especial para la pared para que se mantuviera, porque lo que hacía la policía es continuamente quitar. Y a los últimos años no pasaba eso. Y ya el día 31 de agosto se decidió poner esta placa y se le hizo un homenaje. Y acudió bastante gente, estuvo muy bien. Sí. Bueno, hemos hablado de la manifestación afuera en la calle, pero quizá podéis contarme lo que pasó ese día, paso por paso. Yo que recuerden, a la hora ya convenida, pues se dio el salto, todos de las aceras bajamos a la carretera, aquí mismito, detrás de donde estamos ahora, y entonces la manifestación pues, recorrió unos 100-150 metros sin ningún tipo de problemas, pero justo al llegar a un punto, una esquina, ya se empezó a gritar policía y tal igual, y entonces a partir de ahí fue la desbandada, cada uno salió por donde pudo. Bueno, cuando se dice policía, hablamos de policía de paisano, o sea, no eran los grises los que vinieron, sino eran los policías que estaban ahí en algunos puntos, en unas tiendas, un poquito como cobijados y tal. Y entonces, bueno, yo la verdad es que lo que controlo fue hasta que se oyó lo de policía y cada uno salió por donde pudo, nos dispersamos y yo me acuerdo que estaba ya corriendo por una calle adyacente cuando oí un tiro. Entonces... Sí. Bueno, eso, Marian, como comentaba, Marian estaba, fue sí, testigo presencial. Sí, porque coincidió que estaba al lado de Jesús Mari cuando llegó este policía, listón. Y bueno, pues Jesús Mari había una pancarta pequeña, pero pequeña, de tela. Y entonces él iba con un palo, también pequeño, sujeto así. Entonces se acercó el policía, le puso la pistola en la tripa y le disparó. Entonces, claro, automáticamente soltó el palo. Y la manifestación, ya como se oyó el tiro, todo el mundo salió corriendo. Y entonces nos quedamos muy poquita gente allí, pero ya vimos que estaba bastante mal, ¿no? Entonces, bueno, pues se retiró a una esquina, a la esquina de... Hay un bar haciendo esquina, ahí se sentó en el suelo y bueno, pues iba por momentos, iba perdiendo el color, se iba quedando cada vez más pálido, y la cosa, bueno, pues sin entender nada de qué pasa cuando la gente se va muriendo, ya lo notamos, ¿no? De que aquello era muy grave. Entonces fuimos al bar que está haciendo esquina y les pedimos que llamasen por teléfono enseguida, porque claro, entonces no había móviles como ahora, pedimos que llamasen una ambulancia y que viniese. Pero bueno, ni la ambulancia venía ni pasaba nada, ¿no? Entonces, bueno, pues empezó a llegar la policía. Y ya, bueno, pues él se quedó allí y yo ya, a partir de ahí, pues ya no sé lo que pasó, ¿no? Luego a lo mejor María Cristina. En casa ese domingo hubo una comida familiar y mi hermano pues a media tarde salió. Se despidió de todos y mi madre pues le extrañó que llevara zapatillas de deporte. Y yo, Jesús Mari, ¿por qué llevas esas zapatillas? ¿No te vas a ver? No, porque es que voy más cómodo y tal. Claro, nosotros en casa no teníamos ni idea de la militancia de él
del Partido Comunista o en el que fuese en ese momento. Entonces, bueno, pues salió de casa, adiós y adiós, y bueno, pues a las 9 de la noche o así tuvimos una llamada, 8:30, 9 tuvimos una llamada de un conocido que decía que, que había tenido un percance, que le habían disparado, pero que no sabían dónde estaban. A los 10 minutos nos volvieron a llamar otra vez, que sí que estaban, que la habían llevado al hospital militar. Y bueno, al cabo de un rato, de un buen rato, de una hora y pico, casi dos horas que estuvimos esperando, pues nos dejaron entrar. Entonces le vimos como tenía en la camisa, nada, un agujero pequeñito y la bala. O sea, que no le había hecho nada por fuera, no había hecho nada, pues se ve que no sé si eran unas balas especiales o que la habían dado justo en el sitio que tenía que ser, pues para que mi hermano se quedara en dos horas, se quedó muerto, o menos. Yo quería decir que su asesino no fue ni detenido, nada, ni juzgado, ni ha tenido que pagar ninguna responsabilidad por nada. Y era público y notorio quién era. Vivía en un barrio aquí de la ciudad, era profesor de educación física, al mismo tiempo que era policía, porque había en aquella época sí que se daba eso. Mucha gente sabíamos quién era, sí. Nunca pagó ninguna responsabilidad y nadie hizo que pagase por esa muerte. No hubo ninguna institución ni nadie. A Jesús María solamente le reconocieron a los 37 años, sí. 36 años, sí. Lo que había pasado. Aparte de lo que no le hicieron nada a esta persona, le dieron de premio por haber asesinado a mi hermano, le regalaron un coche y le dieron un mes de vacaciones. Casualidad, cuando nos enteramos de lo del coche, porque claro, todo esto es que es un poco, parece que el mundo es un pañuelo, pero es un pañuelo de tres picos. Entonces, en el concesionario donde le dieron el coche, trabajaba un primo mío y nos lo vino a decir. Y luego murió de muerte natural. Como sí. Morían todos los asesinos de sí. Este tipo. O sea, vivió en el barrio tranquilamente, se paseaba por el barrio, se tomaba sus vinos, hacía su vida normalmente sí. Y al final murió de muerte natural. Entonces, ¿qué pensáis de la guerra argentina? De que está pasando? Ahí es un poquito donde yo creo que este tema está en los casos particulares, pero claro, víctimas del periodo, bueno, tanto en la guerra como posteriormente, hay víctimas del franquismo por todos lados a los que no se les ha reconocido absolutamente nada. El tema de intentar un poco denunciar a algunos torturadores de aquella época, que sí significaron, bueno, aquí les conocíamos todos les conocíamos y sabíamos lo que estaban haciendo un día y otro también en las comisarías y en los cuartelillos de Euskadi, ¿no? Entonces la verdad es que no estaría nada mal que eso prosperase. Y no sé, yo creo que todo el apoyo a esa causa, vamos, de la fuerza de servicio. Sí. Por ejemplo, lo que hemos comentado del principio, o sea, cómo estaba, qué situación se vivía cuando el 75, no, pero bueno, yo puedo hablar del 71, a mí me detuvo el 71 la policía y me tuvo 26 días en comisaría. De los 26 días, los 11 primeros días fueron bestiales. Y luego los otros ya era, te subían arriba, pues a venga a repetir la declaración que ellos querían que tú firmases. La situación jurídica en la que en aquel momento estábamos era que había un periodo de excepción. O sea, el periodo de excepción era que durante tres meses, cada tres meses, se suprimían todos los derechos que tú tuvieses. Entonces, te tenían tres meses en la cárcel, bueno, perdón, en comisaría, sin ningún tipo de delito, o sea, no necesitaban que tuvieses ningún delito, te detenían porque sospechaban de ti, yo qué sé qué. O sea, en base a todo eso, es el magma, el alcalde cultivo, que luego fue lo que le hemos estado comentando antes, de en qué situación concreta se dio el tema de Jesús Mari, ¿no? Y bueno, tú también. Ella también. Tú también estuviste. Sí, nosotros nos detuvieron a tres personas, a un chico y a dos mujeres, un hombre y dos mujeres. Nos detuvieron el 75 de noviembre, cuando estaba muriendo Franco.
Entonces nos ponían en la. Junto a las dos mujeres estuvimos 6 días y este estuvo 10 días. Entonces nos ponían cada hora los servicios informativos para decirnos, o sea, para que escuchásemos bien que Franco se mantenía con las constantes normales, nos de, o sea, decían. Y entonces, entre tanto, o sea, bueno, no nos llevaban a las celdas, pero bueno, todo el rato con interrogatorios. Y nos hicieron pues todo tipo de vejaciones, de torturas, bueno, pues todo lo que le llamaban, pues te ponían tumbada con los pies colgados y con todo el cuerpo para atrás, y entonces estaban, te ponían desnuda y todo el rato te pegaban en la zona del la pelvis, bueno, todo el rato así. Luego andábamos, hacían andar desnudas por las habitaciones con un montón de policías delante, nos metían palos por la vagina. Luego al chico que estuvo con nosotras le quemaron todo alrededor de los ojos completamente y toda la parte superior de los pies. Bueno, continuamente todo tipo de torturas, la bañera, o sea, meterte ahí hasta que perdías el conocimiento. Pero las torturas al final no pararon allá en la época del franquismo. Luego hubo un cambió una situación llamada de democracia, y resulta que las torturas han continuado, ¿no? Y el mismo tipo de torturas han seguido haciendo. La bolsa, por ejemplo, también nos hicieron y han seguido haciendo. O sea, que eso no ha parado, ¿no? Y bueno, y luego el tipo de tortura de género, ¿no? O sea, que fue terrible, porque era terrible. O sea, no, ya no es que te pegasen, ¿no? Es que a nosotros hacían todo lo que se les ocurría, ¿no? Nos hacían y han seguido haciendo. Y una gente, por razón que sea, pues porque nos lo hemos trabajado, igual hemos ido dando la vuelta, ¿no? Al principio fue terrible, salía una nueva manifestación. O sea, el miedo era terrible. O sea, bueno, yo desde luego lo pasaba fatal. Cada vez que tenía que ir no podía comer, no podía dormir, pero tenía que ir y iba, pero bueno, igual me tenía que marchar. Pero eso, y con el tiempo, pues por lo que sea, hemos conseguido darle la vuelta, pero hay gente que no ha conseguido darle la vuelta, ¿no? Y en concreto mujeres que siguen viviendo aterrorizadas, ¿no? Entonces, que todo eso, ¿qué pasa? ¿Que no se va a pagar? ¿Cuándo se le...? ¿Qué va a pasar con toda esta situación, no? O sea, no podemos estar contentas y contentos de lo que está pasando aquí. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un reconocimiento. O sea, víctimas hay por los dos lados. Somos muchas las víctimas que lo hemos pasado muy mal, que lo siguen pasando muy mal. Evidentemente, las víctimas de la gente que han matado por parte de las, pues de ETA, por ejemplo, son víctimas también, evidentemente. Pero claro, se está reconociendo que son víctimas, ¿no? Y en cambio, de las otras víctimas no se reconoce que son víctimas, se sigue sin reconocer. Y esto no puede ser, ¿no? Aquí tiene que haber un cambio. No quieren que haya un cambio, no quieren que haya un cambio, está claro, clarísimo, ¿no? ETA está diciendo que ya ha terminado, y de hecho, todo el mundo estamos convencidos que ETA ha terminado ya hace un tiempo, pero no hay cambios, ¿no? Entonces, es que esta situación, ¿hasta cuándo se va a continuar, ¿no?